Hago este video porque mi familia se encuentra muy desesperada, muy preocupados, por favor. Él vive en Trujillo, estudia allá en Trujillo. Su mamá, nosotros vivimos acá en Chimbote. Y su mamá tenía que viajar a Trujillo hoy día para que se encuentre con su hijo. Lo cual hoy día tenía que dar un examen él, cosa que no lo dio. Su mamá viajó para allá. Al llegar, su mamá se dio con la sorpresa de que en su cuarto se encontró lleno de sangre, desordenado, y él no estaba. Este es el pedido desesperado del tío y de la abuela de un joven universitario que se encuentra desaparecido hace varios días. Tras un video que publicaron en redes sociales, los familiares piden a las autoridades y población ayudarlos a dar con su paradero. Nosotros estamos haciendo este video porque estamos bien desesperados, por favor. Le doy la dirección de nuevo, es Urbanización Montserrat. Queda frente a la Universidad UPAO. Anderson Kevin Vázquez Custodio, de 24 años de edad, es el nombre del estudiante del quinto ciclo de medicina, reportado como desaparecido por sus propios familiares que viven en Chimbote, los mismos que esperan se encuentre bien y puedan localizarlo lo más pronto posible, llegue sano y salvo a su casa. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi nieto, él es un jovencito muy educado, muy obediente, muy bueno, por favor. Y a su abuelita, por favor, se lo suplico, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Compartan este video, por favor, lo suplico. Por su parte, el jefe de la tercera macro región policial La Libertad, Augusto Ríos, informó que vienen investigando este y otros casos que se están presentando en la provincia de Trujillo y la región libertenia. Estamos investigando. Cualquier persona que denuncie una desaparición, automáticamente activa los protocolos de la policía, se da la alerta y la policía inmediatamente busca a la persona, hacemos geolocalización, buscamos cuál ha sido su último paradero, con quiénes ha estado, a quiénes frecuenta, y hacemos todo un despliegue de búsqueda y localización de la persona que aparentemente estaría desaparecida. Hasta el cierre de esta información, aún se desconoce el paradero del joven estudiante universitario desaparecido.